Una vez que ya quemamos todo lo que queríamos quemar, ahora con un cepillito, yo lo agarro con uno de alambre, le voy a quitar todo el exceso, todo el carbón para que no manche. Una vez que ya lo tallamos bien con el cepillo, ahora con el implemento que uso, vamos a darle una buena lijada. Una vez que ya tenemos el carrete de estas tablitas, voy a cortarlas a 4 centímetros. Voy a cortar 4 a 4 centímetros. Estos, dependiendo de la altura que quieras tu mesa, lo vas a cortar. Como yo los quiero a, yo quiero la mesita a 80 centímetros, le voy a cortar a 77 por los 3 centímetros de ancho que tiene el rodete. Ya que tengo estos, mido mis tablitas, las que le voy a poner miden 3 centímetros. Como yo quiero que me quede un cuadrado de 30 centímetros, voy a cortar las tablitas primero a 27 para forrar las dos de un lado y luego ya las otras a 30 para que al poner las otras tablitas me quede de 30 lo que forré. Una vez que ya tenemos estos dos, ahora sí voy a cortarlos de 30 centímetros y lo vamos a forrar por aquí. ¿Para qué? Para que me quede un cuadrado de 30 por 30. Ya podríamos dejarlo así y ponerle la tapa encima, pero vamos a hacerle algunas vistitas. Bueno, primero le voy a dar una lijada. Ahorita le voy a dar la lijadita para ver después qué vamos a hacer. Para lo de aquí de abajo y de arriba, voy a utilizar estos barrotitos de la tarima. Es el barrote de la tarima, lo corté a 3 centímetros. Y lo que voy a hacer es cortarle y ponérselo en esta parte de aquí de abajo con corte a 45 para que quede bien. Abajo y arriba, ¿para qué abajo y arriba? Bueno, arriba para ponerle la pija y clavarla a la tapa. Y abajo, pues para que le dé vista.
Ahora de este barrote voy a sacar unas tiritas de 1 centímetro para ver si me salen 4 aquí para darle otra vistita al pedestal. Ahora voy a hacerle el corte a 45 por todo aquí para pegar dos tablitas en las esquinas para que se vea bonito. Entonces voy a poner mi sierra a 45 y pasar las tablitas. Ahora lo que voy a hacer es buscar el centro. Bueno, hacer un cuadrado para poner en las esquinas el pedestal y ponerle tornillos y ya quedaría. Bueno, ahora le vamos a dar su pasadita con el aceite de linaza para el toque final. Y bueno, mira, así es como queda la base de pedestal, muy bonita, y obviamente la tapa también muy muy padre, tiene unos dibujos muy padres. No olvides darle like, suscribirte, compartir, no te saltes los anuncios, me ayudas mucho con eso. Un saludo. Ya sabes desde dónde, desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, México.